Bueno, amigos, aquí estamos con todo el grupo. Miren, ven. Ahí están. Así es, mis queridos amigos. Bendiciones para todos lados que esté. Ve paz y armonía en sus hogares. Y que Diosito me los bendiga siempre. Y hoy nos decidimos venir acá con todo el grupo, ¿va, chicos? Y las pasamos bien genial. Así es. Así es. Así es, muchachos. Bendiciones. Saludemos a todos, mejor. Donde quiera que se encuentre. Y hola, amigos. ¡Bendiciones! Hoy no vienes con ánimo. ¿Qué? Hola, amigos, aquí estamos con otro video más. Espero que les guste, dejen comentarios y que Dios me lo diga. Lo que pasa es que, lo que pasa es que el diablo está hablando aquí con Cancha. Ahora le está comentando el trágico suceso que pasaron ellos en este lugar, ¿va? Sí. ¿Qué es eso? Pues como ellos, pues burros, metieron en una gran jarana, ¿va? Hasta voy incluida yo, ¿va? Y pues, estábamos contando de eso. Sí, eso me está diciendo está contando el Armando. Aquí mira vos, pasó un gran suceso que tengo una jarana encima, le está diciendo este a... Pero como ustedes han hecho que querían mango, ¿va, mucha? No, para hacer ensalada, mucha, con limón y sal. Aquí mango con agua. Sí, está calidad. Hoy venimos aquí con mi tía Micaela. Ajá. Salud, tía. ¡Hola! Hasta allá, bien, ve, ¿qué tal si no se mira? Hasta allá se mira. Ay, más mira solo montaña, hasta allá, hasta la casita. Ah, hasta la casita. Ahí creo que veo. Hay mango. Ah, de tercer nivel. No, casita. Pum, chica, mucha. No ves. Mucha, pero si hay mango, ah. Hasta allá arriba, ve. Dios mío, mucha, casi no se miran. Cuesta. Si tuviéramos un solo hombre que hasta allá, ve. Hasta el ambiente. No se puede subir. No, y también que se le hizo el palo. Porque tiene cola, sí, manejo las cositas verdes, tela que le sale. Sí, pero sí, es cierto, mucha. Mucha, pero no. No, pero fíjate que nosotros miramos ahí puño todos que están tirando. Sí, todos tienen un gano. Depende de quién lo recogió. Pero va que si el la Nayel. Por lo menos, digamos de que si come más vacío, el bobo Nayel le hace mal, va. Ah, sí. Hace mal. Hace mal. Ah. No, y no hay por ahí, pues Canchi comen hasta los gusanos, pues. Sí. Entonces, ¿verdad que no hace mal? No, pues porque dicen que le da más sabor a la comida. Sí. Miren, miren, muchachos, ya están, miren los mangos, ve. Pero está alto el palo, muchachos. Y todavía tiene flor, va. Todavía va a tirar más. Todavía va a tirar más. Ay, Dios. Y aquí estamos todo el grupo, miren, ve. Perezoso. Miren, hay un maduro, ve. Qué rico. Miren, ve, muchacha, que hoy cuesta encontrar un palo de mango, va, que tenga mango, va. Hoy sí. Casi todos los palos nos dieron. Puchi, qué rato que veas, puente, güey. Cuidado, David, toma un palo en la cabeza. Toma, si te pega, David, no pasa nada. Vos ya no tenés cura. Ahí anda el David viendo si puede con... Así como esa, así como están de verte, no tendrán gusanos. ¿Ah? Porque así tienen gusanos, fíjate. Sí, tienen. Los pelados se miran como negrito, ahí es donde están metidos. Sí, y esos mangos son ricos, mucha. Pero fíjate que hay palos que les da gusanos y hay palos que no. Pero vamos a ver. ¡Ahí va, mucha! ¡Ahí va! No, el David era como que corrió. ¡Cache! Le brincaba la nalga al David, no iba adelante. Ay, no, mucha. Tiene leche. ¿Tiene leche? Es por donde están prendidos. No es normal. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La Melissa carga sal. La gente creaba sal. ¿Es sal? Bueno, muchachos, hoy de horas de la... ¿Cómo la más? Vamos a disfrutar unos ricos mangos. Este... Que recién caídos del árbol. Recién caídos del árbol. Ahí sí que te sean todos bendecidos en el día de hoy. Y ahí están los chicos cumpliéndose sus antojos. Muchachos, que no están amargos. Carla, es que los mangos no amargan. No, no se agarra la onda. Ah. ¿Tú de la onda? ¿Tengo una piedra bien? No sé si puedo disparar yo. ¿No puedo?
Muchachos, tantos hombres, apenas unos 4 mangos han botado. ¡Hala! Ah, hasta el... ¿Ah? ¿Mi mango, no? Allá está el ramillete, ve. ¡Ah, la lujo, muchachos! Miren, ve. Aquí en el municipio, aquí en nuestra tierra natal, de todo se consigue, muchachos, pero cuesta también hallar porque fácilmente, ya ahorita ya con estos tiempos que estamos, hay árboles que no dan frutos. Ahí sí que el que tiene su palito de mango en su casa, que sea bien bendecido, porque ya cuesta hallar aquí en el monte, ¿verdad? Y hasta aquí nos hemos venido a buscar. Y gracias a Dios encontramos, pero los chicos todavía no han botado bastante para todos nosotros. Como las chicas somos algo, como nada sensible, casi no podemos botar. Y el nuestro garrote no llega hasta allá, miren, porque está bien alto. Está bien alto y ahí sí que no se puede, ¿verdad? Muchachos, ¿nadie trajo sal entonces? No hay, no, no traje. Ajá. Solo a comer así sin... Sí. Yo siempre he cargado, mucha, pero no, hoy sí no cargo. ¿Ah? No, la que cargaba era la Sofi. Sí, porque yo no cargo. Hubieran ajustado 10 len para una libra, mucha. Pero no hay tienda aquí cerca. Sí, eso sí, no hay tienda, miren. Ahí sí que... ¡David, a botarse, David! ¡Ah, ya vienen ya los... ya vienen los demás, ve! ¡Allá viene el canche! Hablando por teléfono. Anda midiendo paso por paso. ¡Ay, Dios, muchacho! No. Oye, que eché piedra. Algún cobrador, fíjate. Eché piedra. ¿Cuánto me trae? Ah, la madre está chiquitita, pega por un lado, ¿sabes? Mira. Davo, mira. Muchacha, hay un palo que aspiró también, va, pero no tiene, va. Yo no la tengo. No tiene nada, mucha. Eso no llega. Está dulce el mango, Heidi. A la punta le diste. A ver, a la punta. Allá está el manguito. Es cierto. Dejate que la fuerza. Canche. Pero pulso quiere. Pulso quiere, pues ahí sí que dichoso es el hombre que bota los mangos, porque perdí las esperanzas con el canto. No, hay que entender dónde viene de esa. No, David. Ah, David, dice que tiene su tía aquí. Y siguen ahí botando los mangos, pero. Ya parecemos a los animales. ¿Cómo la mamá? De esos animales. Ahí está. Por eso te queremos, mira, diablo. ¡Corran! ¿Hay abejas? ¿Ah? No, hombre, un mango. ¿Agua con la cabeza? Gracias. Hay otro, ¿cómo está? Hay otro. No, ¿está bueno, Nayeli? Tienen gusano. ¿Tienen gusano? Ahí está, va a echar la nieta. Ah, mira, pues. ¿Dónde está? ¿Dónde está Nayeli? Ah, sí, tiene gusano, va. Hay unos que no y hay unos que sí. Sí, hay unos que no, hay otros que sí. Ah. Ya le pegaba. Está cerca. Dale otro. No tengo pie. ¿Ah? Dale. Tiene gusano. Ah, casi. Miren, eso es cuando todos se quedan así, ¿ves? Yo mirando el palo. ¿Botando mango? Botando mango. Pero Isaías, pero fíjate que nadie ha votado de aquí, solo uno, creo. Ah,
Llévate dos. Tienen todo a cabeduchi, llévate dos ya. Le di a la Carla, le di a la Heidi, también a la Nayeli. Ay, pero... ¡A la madre! ¡Nada va! Sofi, ¿vos traes sal? ¿Mm? ¿Traes sal? ¿No? ¿No crees? Tan ácido, muchachos, presento que los mangos están acidísimos. Y llega al, llega la rama, de ahí la rama se puede cruzar. Para allá. Distraída viene la Sofía.